Casa del Señor. Si pudieran por favor ponerse de pie. Vamos a orar para dar inicio al servicio. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestras vistas. Bendito Padre amoroso, Señor Jesucristo. Señor, hoy estamos acá, Padre. Hemos venido a escucharte, Señor. Hemos venido a verte, Padre. Hemos venido a alabarte, a glorificarte, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú tomes control de este servicio, Padre. Tú eres el principal invitado a esta reunión, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tomes control de este servicio de principio a fin. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Consagrado a ti.
póngase de pie, hermano. Cántico tan precioso con el cual nos han recibido en esta preciosa mañana de resurrección. Señor, traemos a ti nuestra vida, Señor. Lávanos en tu sangre, Salvador. Límpianos de toda nuestra maldad. Traigo a ti mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Me hago a un lado, Padre. Circuncida mis labios. Circuncida los oídos de mis hermanos para que solamente escuchen palabra. Vida eterna, fe, Señor, que venga a través de tu oír, de tu palabra. Ayúdanos, Padre bendito. Bendice a mis hermanos que están acá presentemente y apresura los pasos de los que están en caminos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto estar con ustedes después de 3 semanas. Nuevamente en casa en Lima, en la capital. Déjenme enviarles saludos de nuestros hermanos de Huánuco, de la familia Viéveras, Arroyo, Caldas Blas y de todos los santos en Cristo de esa hermosa ciudad, la cual dice tener el mejor clima del mundo. Amén, hermanos. Justamente cuando había llegado, nuestro hermano Manuel me envió un mensaje el día lunes diciéndome que estaba en el programa el día de hoy y simplemente le dije amén, hermano. Aquí estamos, entonces, a cumplir con el deber. Quisieran que hablan, por favor, en sus Biblias, en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 16. Voy a repetirlo nuevamente. Efesios, capítulo 3, verso 16. ¿Tienen, amados hermanos? Efesios capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor: De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas partes, las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor Jesucristo añada su bendición a la palabra. ¿Por qué no salió su hermano al costado? Le dice: Dios le bendiga. Y toma asiento. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estoy muy contento y a la misma vez muy perplejo, pero estoy acá gracias a nuestro Señor Jesucristo. Este tema pareciera que es algo sencillo, pero es muy profundo, hermanos, y va a llevar como título Los unos a los otros. Estaba leyendo la Biblia y cuando uno lee el capítulo de San Marcos, capítulo 9, uno encuentra una escena muy tremenda después que habían pasado 6 días y el Señor Jesús se transfiguró en ese monte y estaban Pedro, Jacobo y Juan. Él comenzó a descender y
vio que había una gran multitud con sus otros discípulos que le habían dejado. Entonces, había una gran multitud apegada y resulta que había un hombre que tenía una queja y diciéndole, maestro, mi hijo estaba grave, lo traje a ellos para que oren por él y él sigue igual. Respondiendo, Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Entonces el Señor Jesús oró y este espíritu de sordera salió. Sus apóstoles le preguntaron, maestro Jesús, ¿por qué no salió este demonio? Él dijo que solamente este género salía con ayuno y oración. Cuando uno sigue leyendo este hermoso capítulo, Jesús está yendo a Capernaum. Y cuando llega a la ciudad que tenía que llegar y a la posada, él comienza a preguntarle a sus apóstoles de qué discutían, de qué disputaban. Resulta, hermanos, que sus apóstoles estaban diciendo de quién iba a ser el mayor y de quién iba a quedarse con ese puesto. Mas Jesús dijo, si ustedes quieren ser los primeros, sean los postreros o sean los últimos y sean el servidor de cada uno. Y en el capítulo, en ese mismo capítulo, en el verso 38, vamos a leer. El apóstol Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. En otras palabras, el apóstol Juan quería hacer una secta del ministerio del Señor Jesucristo. Fíjese bien, hermanos, había un seguidor, un hombre que expulsaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no lo seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque lo que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjense, hermanos, el mismo discípulo, así llamado del amor, el apóstol Juan, queriendo hacer una secta del ministerio de Jesús, pero él no se lo permitió. Cuando uno lee Marcos 9, el verso 50, ahí dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened la paz los unos con los otros. Justamente es el tema que queremos llevar a cabo, porque esta es la escuela dominical. Y parece que es algo repetitivo y algo fácil mencionar los unos a los otros, pero hermanos, es algo profundo y algo que Dios demanda. A continuación voy a leer un extracto del mensaje a Elohim. Si hermano, por favor, me lo pone. La Biblia dice, si vosotros sois la sal de la tierra, la sal es un saborizante, si entra en contacto, pero si ha perdido su fuerza, no importa qué tanto entra en contacto. Esa es la condición de la iglesia. Ese es el problema. Han perdido su amor fraternal. Han perdido el sentir uno del otro. En el mundo la gente está buscando algo real. Han visto tanto fingimiento, tanto simulado. La gente dice, si yo soy un cristiano, creo en sanidad divina. Y después... se comportan todo lo contrario. Dicen, yo soy un cristiano. Y luego salen y se ponen esa ropita inapropiada. Dicen, yo soy cristiano. Y actúan, salen y fuman cigarrillos y juegan a los dados. Y hacen todo este tipo de cosas. Vergüenza les debería de dar. Eso es. Yo les amo. Pero hermano, prefiero corregirles un poquito ahora en vez de cuando llegue al juicio. Usted dirá, hermano Branham, estoy tan feliz que lo haya hecho. ¿Será demasiado tarde entonces? Lo que necesitamos es amor y respeto para con Dios y para con su pueblo. Y no importa a dónde pertenezcan, la dominación y mientras sean hermanos, son hermanos. Necesitamos amor uno por el otro. Y el amor hará contacto cuando no hay nada más que lo haga. Amén, hermanos. Amor los unos a los otros. ¿Qué es paz? La palabra paz es tranquilidad y sosiego. Y en Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. En Lucas 11:21 dice: cuando el hombre fuerte arma guardado su palacio, en paz está todo lo que posee. Miren, cuando uno tiene unas deudas, hermano, uno no va a estar tranquilo. Amén. Uno está pendiente porque se le puede correr la letra y va a pagar más de lo que debía de pagar. Pero uno está preocupado. Pero cuando su hombre guarda su palacio, o sea, su morada, su casa, todo está en paz, hermanos. Qué importante. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Lo ve, hermanos? Tenemos un Dios de paz. Y aquí hay algo tremendo, hermanos. Hebreos, capítulo 12, 14, dice: seguid la paz con todos. Acá hay algo tremendo porque el apóstol San Pablo no solamente demanda a la iglesia santidad, sino también seguir la paz con todos. ¿Amén, hermanos? Muchas veces nos preocupamos por justificación, santificación y el nuevo nacimiento. Y está perfecto. ¿Pero qué de la paz, hermano? Fíjese bien. Este tema es muy profundo. ¿Qué es paz? Tener paz es una buena relación entre Dios y el hombre. Hay que tener paz primeramente entre individuos, entre familias y entre congregación. ¿Se da cuenta lo importante, amado hermano, de tener paz? Muchas veces podemos tener rencillas con nuestro prójimo de lado, y es normal, pero el detalle está cuando uno de ellos, por su orgullo, por vanagloria, no lo quieren arreglar. Y en esta mañana, hermanos, con el favor de Dios, vamos a ver lo que dice el mensaje de la hora respecto a ese tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que todo y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Amén, hermanos. Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús es la paz. Amén, hermanos. Venid a mí todos los cargados y cansados, y yo, por el nombre personal, los haré descansar. En el hebreo, la palabra shalom significa que la paz de Dios sea con vosotros. Amén, hermanos. Y Jesús tuvo ese atributo. Pero viendo eso, su pueblo, Israel, que es tipo de nosotros, lo reflejó. En el mensaje Volveos al Norte, predicado el 29 de enero del año 1961, párrafo 11, dice el profeta: el error más fatal que Israel cometió ocurrió en Éxodo 19. Después que se les había provisto la gracia y se les había dado un avivamiento, pidieron una ley. Creyeron que podían tener escuelas, ministros entrenados teológicamente y ser iguales a los demás. Tener algo para poder hacer ruido con eso y separar a unos de otros, rompiendo así el compañerismo de la hermandad. Nosotros queremos esto y aquello. Si tan solo hubiéramos permitido que siguiera como Dios lo llevaba, todo habría estado bien. Pero nosotros siempre tratamos de meter nuestras ideas. Y cuando inyectamos nuestras ideas, cuando inyectamos nuestra teología en el Espíritu de Dios, eso aleja el Espíritu de Dios. Así ocurrió aquel día. Ellos estaban en el camino, pero querían algo que pudieran hacer ellos mismos. Con aquella disputa y alboroto, se dieron cuenta que alejaron al Espíritu de Dios de ellos, y ese fue un gran error. Fue un gran error. Cuando hay disputas, o sea, pleitos, contiendas y alborotos, eso aleja al Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante de decir, aunque sea: usted no teniendo la culpa, hermano, perdóname, tengo algo contra ti, quiero tener la paz? Y eso es todo, hermanos. Dice en Cantares, capítulo 2, verso 15, el gran profeta Salomón:
Cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Resulta, hermanos, que Salomón se está refiriendo a un campo donde había una viña muy grande, pero no eran las grandes plagas las que hacían estragos, sino las zorras pequeñas. Y fíjense lo que dice el hermano Branham en el mensaje, el único lugar provisto para la adoración, en el párrafo 96. Siempre es la pequeña viña, pequeña. Las zorras pequeñas son las que perjudican la viña. A veces uno la descuida. No son las cosas grandes que uno hace, sino las cosas pequeñas que uno deja de hacer. Muchas personas piensan que sabiendo los misterios, sabiendo los 7 truenos, sabiendo el retorno y dominarlo de mano a mano, tapa a tapa, el mensaje, piensa que esas son las cosas grandes. Pero no, hermanos, la gente no se va a quedar por las cosas grandes, se va a quedar por esas cosas pequeñas, de no leer, de no orar y no de congregar, de no tener la paz el uno con el otro. Recuerden, una cadena sola es tan fuerte como su eslabón más débil. Bienaventurados los que guardan todos los mandamientos de Dios para tener derecho a entrar. En Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Qué importante, hermanos, los unos a los otros. En el mensaje, el año del jubileo, predicado el 10 de marzo del año 54, dice, ahora yo estoy poniendo esto un poquito personal, pero lo hago con una causa. Si ustedes creen que yo he estado en conexión con el Dios Todopoderoso, ¿cuántos creen que el hermano Branham estuvo en conexión con el Dios Todopoderoso? ¿Lo creen, hermanos? Entonces escúchenme ahora. No dejen que el sol se ponga sobre ustedes hasta que algo se haya anclado en su corazón. Que usted, que es un cristiano y que está en paz con su enemigo, que está en paz con Dios. Si usted tiene una enemistad con un vecino o con alguien más que le ha hecho un mal, o esa persona le ha ofendido, si usted en su corazón no puede amar a esa persona, no acepte esa experiencia. Rechácelo, hermano, porque viene del infierno. Usted tiene que amar a los que no le aman. Si usted ama a los que le aman, los pecadores hacen lo mismo. Pero usted tiene que hacerlo, no como que fuera de un acto religioso. Usted tiene que hacerlo de corazón. ¿Amén, hermanos? Qué tremendo, ¿no? ¿En qué vamos a ganar una recompensa de que me ame? Yo, para mí es fácil amar a mi hermano Juan Teodoro. Él lo sabe. Pero ¿de qué sirve, hermanos? ¿Por qué no puedo amar a la persona que habla mal de mí? Al que me mira mal, al que me insulta. En muchas ocasiones saludo a mis vecinos, ni siquiera me devuelven el saludo. Pero es una prueba, hermanos. Y todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Recuérdelo bien. Ayer hablaba con un precioso hermano y me decía, a veces me gusta pulsear a los hermanos para ver de qué calibre están hechos. Y es verdad. ¿Usted quiere ver de qué clase está su hermano? Mándale una prueba. ¡Pulselo! Dígale algo que encuentra y usted va a ver de lo que está hecho. Y así le va a comprobar. Segunda de Timoteo capítulo 2. Acá el apóstol Pablo se está dirigiendo a su hijo en la fe, llamado Timoteo. Ahora Timoteo era mitad judío y mitad gentil. Su madre y su abuelita, su madre llamada Eunice y su abuelita eran judías, pero su papá era griego. Y acá el apóstol San Pablo no solamente le dice, huye de los deseos carnales, de las pasiones desordenadas, de las pasiones juveniles, sino también sigue la justicia, la fe, el amor y por último, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano precioso, ¿se da cuenta lo importante de tener paz, hermano? Los unos con los otros. En el mensaje perdón, predicado el 28 de noviembre del año 1963,
párrafo 18 dice: yo sencillamente no sé todo lo que sucedió. Eso fue como un resultado de solo un milagro que el Señor hizo en la plataforma. El hermano Branham está contando un testimonio que le pasó en África. Restauró un muchacho que estaba caminando en sus manos y pies como un perro. Lo restauró a su mente cabal e hizo de que supiera que se pusiera de pie delante de la gente. Y el día anterior, esa gente tenía que estar cercada porque ellos estaban teniendo guerras de tribus. Y ahora ellos estaban en paz, caminando con sus brazos puestos, uno encima del otro, cantando: solo creer, todo es posible. Cuando hermano Branham entra a África, yo era póster hermano lisiado y queda sanado, antes que suceda ese acontecimiento, ese milagro precioso, esas tribus estaban en guerra. No se llevaban, tribu a muerte, pero el profeta, no solamente Dios a través de él trajo sanidad divina, sino también trajo paz. Y eso, hermanos, es tremendo, porque todo ungido ministro verdadero del evangelio no debe traer contiendas ni rencillas, sino paz y armonía, hermanos. El profeta predicó un mensaje titulado La simiente de discrepancia. Y ahí dice: debería darle vergüenza a un ministro que va y parte una iglesia en dos. Porque la palabra discrepancia viene de la palabra división. Dividir, contiendas, hermanos. Romanos capítulo 14, verso 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Miren, hermanos, lo que dice el hermano Branham en Apocalipsis capítulo 5. No permitan que un pequeño ismo o una cosita, un sentimiento malo, se levante entre ustedes. Quítenlo de en medio ahorita mismo. Así que su pequeña es la pequeña zorra que daña las uvas. Ustedes saben, así que quítenlo de en medio. Cualquier contimiento extraño, vayan y díganle a la persona de eso. Digan: yo estoy errado. Yo tengo un buen sentimiento. Yo no tengo un buen sentimiento hacia usted o algo. Ayúdeme a orar sobre eso para que yo mejore. Porque nosotros no queremos nada, sino solamente el Espíritu Santo de Dios, puro y sin adulteración entre nosotros. Eso es todo lo que queremos. Entonces, los dones y cosas obrarán bien. ¿Y qué más? Y todo estará saliendo bien. Fíjense, hermanos, todo estará saliendo bien. ¿Por qué a veces estamos mal? Es por la falta de instrucción, hermanos. Pero por eso Dios, el Espíritu Santo, siendo el líder personalizado, nos coloca cada uno en nuestra posición y nos va a llevar a tener una paz. Si usted, precioso hermano, tiene algo contra alguien y así usted no tenga la culpa, le exhorto que usted vaya y lo arregle. Cuando estaba en Huánuco y Dios me dio este precioso tema, pensé en una hermana, porque antes que viaje habíamos tenido un pequeño roce. Y el día viernes, ni bien vi a la hermana, yo que estaba esperando verle, pedirle perdón, ella de frente: hermano Jesús, perdóname. Y un poco más y me quería abrazar. Dije: hermana, no se preocupe, gracias. Y ese es Dios, hermanos. Dios queriendo que tengamos paz los unos con los otros. Amén. Hermanos preciosos, si no nos llevamos bien acá, ¿cómo vamos a querer pasar una eternidad juntos? Hágase esa pregunta. Si usted se mira mal con el hermano, a veces hay cosas pequeñas. Ay, que esa hermana me sacó la mano, que ni siquiera me saluda. Tonterías, pequeñeces. Pero por esas pequeñeces se van a quedar. Por no arreglar, no teniendo la culpa, hermano, vaya y arregla, pida perdón y libérese. Y tenga paz los unos con los otros. Y le aseguro, así dice el Señor, que todo estará saliendo bien. Entonces, recuerden, no si usted tiene un error o falta en contra de un hermano, pero si un hermano tiene algo en contra de usted, vaya a él y reconcíliese. Dígale que usted tenía un sentimiento extraño sobre él y usted quiere hacer amistad y orar e ir al altar y sacar la cosa de entre de ustedes. Amén, hermanos, los unos a los otros. Amén. ¡Qué precioso!
Ahora entramos a la segunda parte. Hemos entrado a que la paz sea los unos con los otros. Pero el Señor también nos dio un nuevo mandamiento. Capítulo de San Juan, capítulo 13, verso 34, dice: un mandamiento nuevo os doy. Eso el hermano Branham lo tituló el onceavo mandamiento. Porque dio 10, pero él dijo, Jesús, estando en la tierra, dio un mandamiento más. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ve, hermanos preciosos, Dios, el verbo hecho carne, no podía pedirnos nada sin primero él cumplirlo. Y primero él amó y luego exigió que nos amemos los unos a los otros. Amén, amados hermanos. El Padre en Juan capítulo 3, verso 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La única, Dios manda una condición, creer en él. ¿Amén? ¿Cuántos creen entonces? Amén. En el mensaje de los hijos en el desierto, párrafo 45, dice, Jesús dijo esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque ustedes se saludan de mano los unos a los otros. Se saludan de mano los unos a los otros, porque ustedes pertenecen a esta iglesia. No, porque tengan amor el uno por el otro. ¿Es correcto eso? El amor el uno por el otro. Entonces sabrán todos, conocerán que sois mis discípulos. Y acá viene algo tremendo. Y si no tenemos amor el uno por el otro, entonces no podemos ser sus discípulos. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Usted quiere ser un discípulo de Dios? Tenga amor los unos por los otros. Tengamos amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero, hermano, Dios condescendió y amó al mundo. Fíjense bien, el Creador de los cielos y la tierra condescendió al mundo por amor y dio su vida. En Mateo capítulo 5, verso 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿No hacen también así los peruanos? ¿No hacen también así los hermanos de la iglesia de la sangre de Cristo? Hermanos, tenemos que llegar a una perfección. Amén. Amarnos de corazón los unos a los otros. Son esas pequeñas contiendas y rencillas que nos van a hacer quedar. Miren, en el mensaje viviendo, muriendo, sepultado y resucitado, predicado el 4 de marzo del año 59, párrafo 11, es fácil para ustedes y para mí amar a alguien que nos ama. Pero Jesús no tenía esa clase de amor. Él tenía el amor de Dios. Y Dios amó a sus enemigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando el mundo no podía ser amado, Dios aún amó al mundo. Es uno diferente, aún la expresión de las palabras, el amor filio, como el que tenemos uno por el otro. Pero el amor ágape es un amor divino. ¿Sabía usted que solamente los que tengan amor ágape van a hacer el rapto? ¿Sabía usted eso, hermano, hermano? Es fácil para usted amar a su esposa. Eso es amor filio. Pero ¿qué de su enemigo? ¿Qué del que habla mal de usted? ¿Qué del que para matando su testimonio? Esa es la prueba, amado hermano. Pero ámelo. Pídale a Dios amor para amar a sus enemigos. Mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ya acá algo tremendo. Solamente estoy tomando el Evangelio según San Juan, y acá está Juan, el más conocido como el discípulo amado, pero hubo un tiempo que él no fue el discípulo amado. Párrafo 46, en el mensaje del Señor quisiéramos ver a Jesús. Jesús, guiado por el Espíritu, subió a Samaria y mandó a todos sus discípulos a comprar víveres en la ciudad. Eso fue cuando Juan se enojó.
con ellos porque no le quisieron vender nada de comer y quería quemar la ciudad. Más tarde se convirtió en el discípulo del amor. Fíjense, Juan estaba tremendo. Primero quería votar a uno que expulsaba en el nombre del Señor Jesús porque no lo seguía al ministerio de Jesús. Y ahora quería bajar fuego del cielo porque una ciudad no le quiso dar de comer a Jesús. El apóstol Juan, pero dice, más tarde, él se convirtió en el discípulo del amor. En Lucas capítulo 9, versos 52 al 55 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciéndole, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Acá hay algo tremendo. Muchas veces nos podemos enojar con nuestro hermano, pero una vez una hermana nos dijo que el hermano Bernabé le dijo esto. Nunca te enfades con tu hermano, porque no es tu hermano, es el espíritu que está en tu hermano. Hay un mensaje, hermanos, que todos deberían leer titulado Espíritus Seductores. Y en ese mensaje usted va a ver cómo el diablo se infiltra y causa divisiones, causa contiendas, causa malestares para nuestro perjuicio. Pero son espíritus, hermanos, no se deje engañar. Vístase de toda la palabra de Dios y pelee la buena batalla. Y nunca se enoje con su hermano, porque no es su hermano, es el espíritu que está en su hermano. Jesús, en el mensaje, Jesucristo es el mismo hoy por los siglos, dice, Juan, después que él regresó de la isla de Patmos, allá en el mar Egeo, la única cosa que él podía decir era, hijitos míos, amaos unos a otros. Él encontró que había algo verdadero. Y ese fue el discípulo que quería hacer que descendiera fuego del cielo sobre la ciudad y quemarlos, porque ellos no le dieron a él nada para comer. Pero como Cristo lo reprendió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, él dijo, tratando de destruir vida, yo he venido para salvar vidas. Eso es lo que necesitamos tener, amor uno por el otro. El mismo discípulo que quiso bajar fuego del cielo para quemar esa ciudad, en la isla de Patmos, después de Pentecostés, hijitos míos, amaos los unos a los otros. En Lucas capítulo 9, verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Y ahora miren, ya para terminar, solamente voy a tocar las epístolas de este precioso apóstol del amor. Y miren de la manera en que habla ella en 1 de Juan capítulo 3, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde él. Que nos amemos unos a otros. Amén, hermano. En el verso, en capítulo 3, verso 23 de esta carta preciosa. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos han creído en su nombre? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Parece algo repetitivo y sencillo, pero es profundo, hermanos. Es profundo y esencial. Porque los así llamados círculos que hay a veces hace que caigan esas divisiones. Unámonos, hermano. Recuérdalo bien lo que dice en Efesios 4. ¿Hallará el Hijo del Hombre unidad de fe cuando Él descienda? Hermanos, la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo es uno solo. Dios va a tomar pequeñas partes de acá y los va a unir con otros grupos, pero todos somos uno solo, amados hermanos. Un solo cuerpo. Jesucristo no viene por las iglesias, por una novia que se ha preparado, y alguien que está viviendo y está tratando de vivir el mensaje de la hora, amándose los unos a los otros. Amados, 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios,
Y acá hay algo tremendo. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieres saber si ha nacido de nuevo? Sencillo. ¿Ama a su hermano? ¿Ama a la gente que habla mal de usted? Déjeme decirle que usted ha nacido de nuevo. Por eso que Jesús dijo, por sus frutos les conoceréis. ¿Amén? Sencillo, hermanos, por sus frutos. ¿Qué frutos? Amor, gozo, paz, benignidad, benevolencia y así. Todo eso tenemos que reflejar. ¿Y es fácil? No es fácil. ¿Quién dice que es fácil? No es fácil. Pero necesitamos hacernos nada para que Dios nos ayude. Hacernos un lado para que el amor de Dios nos unja. ¿Amén? Y así poder amarnos los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 4, 11 al 12. Amados, si Dios, mire qué tremendo, si Dios nos ha amado así, o sea, si Dios le ha amado a usted borracho, alcohólico, drogadicto, mujeriego, etcétera, de cosa, si Dios le ha amado de esa condición, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Quieren que Dios permanezca en usted? Amémonos los unos a los otros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, estamos camino hacia la perfección. Y vamos a llegar a eso. Amén. Amémonos los unos a los de corazón. Estaba escuchando Hebreos capítulo 2, parte 1. Y dice el profeta, podemos tener diferentes ideas, pero seamos hermanos de corazón. ¡Qué tremendo, hermanos! Mucha gente piensa que por saber la doctrina no se para, hermanos, son los espíritus. Por eso que el profeta predicó espíritus seductores y la simiente discrepancia. Pero aún así, sea errado o yo esté errado, tengo que tener amor el uno por el otro. Si veo un hermano, si es el mensaje de la hora, irlo y abrazarlo. Hermano Aguilucho, estoy acá contigo, camarada. Y seguir adelante. Amén. Unos a los otros. Para Jesús Cabanillas es fácil amar a Teresa de Jesús, porque es su madre. Y lo ama, y lo quiere, y lo cría, y hasta a veces lo mima. Pero es fácil. ¿Pero qué de amar a esa persona que nos mira mal? ¿Que habla mal de mí? ¿Que me insulta, me escupe? Ahí está la prueba. Amén, hermanos. Pero amémonos. Recuerde, preciosos hermanos, así usted no tenga la culpa, acérquese y diga, hermano, tengo algo contra usted. Si le he fallado en algo, perdóneme. Usted, hermanos, no solamente va a ayudar a ese hermano, sino se va a ayudar a usted mismo, porque va a tener paz con Dios. Segunda de Juan, capítulo 2, 11. El anciano, en la versión de inglés, no la hubiese puesto, pero bueno, dice a la dama. O sea, la novia, el anciano, a la señora elegida. ¿Quién es la señora elegida? La novia. Y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. En esta carta del apóstol San Juan, se está dirigiendo el saludo a la novia. Y en el verso 5 dice, y ahora te ruego, señora, dama, novia, No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Amén, preciosos hermanos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. No de boca para afuera, preciosos hermanos, sino es un mandamiento, una exigencia de que la paz de Dios sea los unos con los otros y que el amor esté entre nosotros, para que permanezcamos, para que todo salga bien. Yo me doy cuenta que la instrucción coloca al cristiano. Cuando estaba en mi primer amor, hacha, hermano, duro, primer amor. Yo le decía ayer a los jóvenes, cuando tuve mi experiencia, todos mis chores, las bermudas, a regalarlo, a quemarlo, y eran de marca, Billabong, Quicksilver, de marca, y no me importó, hermanos. Esa fue una evidencia, pero resulta que para este laico quería que todos también tengan eso, pero no era así.
Recuerdo que para nuestra primera convención había entrado un hermano con sombrero, creo que era peladito y tenía ese complejo. Y le dije al hermano Manuel, hermano, diga que se lo saque, porque no puede estar con gorra acá. Y el hermano Manuel dijo, así nada, me hacía las señas. Y resulta que nunca lo hizo. Y el hermano Jorge luego platicó conmigo y me dio una buena chiquita. Y estuvo bien, porque por ignorancia a veces uno comete muchos errores, aún estando con el Espíritu Santo. Pero lo bueno y la ventaja de que cuando uno tiene el Espíritu Santo es que todo lo que diga la palabra automáticamente se va a sujetar. Por eso que el profeta predicó el cordero y la paloma. Son dos cosas. Primeramente buscar el nuevo nacimiento, el cambio de naturaleza, y deje que la paloma, el Espíritu Santo, lo guíe. Y si él demanda que nos amemos los unos con los otros y usted tiene el Espíritu Santo, eso se va a cumplir en usted. Va a querer arreglarlo. Va a desesperar. Uy, ahora sí con la vecina, con la que me vende arroz, con la del mercado, que otra vez nos agarramos por un sol o por 30 céntimos, hasta por 10 céntimos, a veces hacemos problema. ¿Es cierto o no es cierto? Hacemos problema. Carera, le dicen. Carera. Pero hermano precioso, amémonos los unos a los otros. ¿Quiere pescar esa alma? Testifíquele con su vida. Muy bien, casera. Está bien que me dé caro, pero Dios le bendiga. Y busque otro, pero hermano, quede en paz. Son rencillas, es cierto, suena chistoso. Las hermanas se ríen porque saben que es cierto. Pero hermanos, ¿cómo vamos a llegar allá si no tenemos paz los unos con los otros? ¿Se da cuenta, precioso hermano? Amándonos los unos con los otros. A veces nos quejamos de nuestros hijos. Ah, mi hijo está en el mundial, fuma, viene a la hora que quiera. Hermano, si usted se rinde, el amor perfecto lo va a regresar a los pies de Jesucristo. Porque es ese amor que se asemeja al amor de Dios. El hermano Brano nos dijo que el amor más cercano al amor de Dios es el amor de una madre. Y una madre no ve fallas. Una madre siempre ve a su bebé, a su niño. Hay un mensaje titulado El Día de las Madres, y el profeta relata una historia de un borrachito alcohólico, pero cada vez que este borrachito se iba a la cantina, él no iba a su casa, se iba a la casa de su mamá, la veía durmiendo y se acostaba y la abrazaba y se quedaba dormido. El borrachito, dice el profeta, que él nunca se hubiese olvidado de esa madre. Siempre regresaba a ese nido de amor porque sabía que si iba a su casa, su esposa le agarraba palazos, pero en su casa donde estaba su madre, era otra la situación, porque ahí estaba el amor de Dios. Es algo así tremendo, es algo sencillo. Entonces, preciosos hermanos, amémonos los unos a los otros. Tengamos paz los unos con los otros. Si usted en este momento tal vez tenga una disputa, una contienda con un hermano, por favor, saliendo, hermanos, diga, hermanita, hermanito, tengo algo esto con usted, perdóneme. Oh, hermano, gracias. Y todo, hermano, va a salir bien. Amando los unos a los otros. Eso, hermanos, es lo que necesita la iglesia de Malaquías 4:5. Amor. Porque se ha infiltrado la religión. Y a veces creyendo que tenemos la doctrina correcta, hacemos paredes denominacionales, creyendo que nosotros somos la elegida y los otros no. No, Señor. Hermanos preciosos, amémonos los unos a los otros. Porque si no nos llevamos bien acá, no podremos pasar una eternidad juntos. Dios les bendiga, pongámonos de pie. El onceavo mandamiento, amándonos los unos a los otros. Oremos, amados hermanos. Padre bendito, muchas gracias por esta pequeña plática, esta escuela dominical, Señor, que nos has inspirado a llevar a cabo. Parece un tema muy sencillo, muy repetitivo, pero es un tema muy profundo, Padre, porque la incógnita está, ¿cómo podremos saber si somos tus discípulos, si somos dignos de ti, en que tengamos paz los unos con los otros? Pero no tan solo eso, sino que nos amemos, Señor. Padre, despliega un espíritu, una atmósfera de amor, que si hay peleas tan pequeñas, si las hay, Padre, ¿quién dice que no? Pero Señor, que corramos a ese hermano, que corramos a esa hermana y pidamos perdón. Aún así no teniendo la culpa, no siendo nuestro error, por favor, Padre, desciende y entrónate en cada corazón. Exhórtanos, Señor.
entrónate en nosotros. Si hay una ofensa, y como tú dijiste, si tienes tu ofrenda y la tienes en el altar y tienes algo contra tu hermano, corre, ve primero y arréglalo y ponte a cuentas con él y luego ven acá al altar. Oh Señor, haz que nos pongamos a cuentas con nuestro adversario. Y ese adversario no es mi vecino, no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi hermano, no es mi hermana, soy yo mismo, Señor. La única forma de tener paz los unos con los otros es en que perdonemos, es que vayamos, nos reunamos, nos tomemos tal vez una gaseosita, un vasito de agua y digamos, hermano, tengo esto contra ti, ¿me perdonas? Oh hermano precioso, quería decírtelo, pero Dios te ha enviado. Sí, hermano, a mí también perdóname. Yo también cometí el error. También fue mi culpa. Fue mi orgullo el cual no me impidió acercarte a ti. Pero gracias, Dios te ha mandado. Y aún así, teniendo yo la culpa, tú has venido y me has pedido perdón. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Oh Señor, eso es lo que necesita tu iglesia en estos días. Porque las sorpresas van a ser gigantes en ese día. Mucha gente se va a quedar por haber hablado mal de un hermano o de una hermana a las espaldas y no haber perdido perdón. Mucha gente se va a quedar, Padre, y ahí será la gran decepción, el gran llanto y crujir de dientes. Pero Padre, qué sencillo es amarnos y tener la paz los unos con los otros. Ayúdanos, Señor. Ven, Señor Jesús. Entrónate, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre. Fortalece nuestra fe, Señor Jesucristo. Solamente te queremos a ti. Y si tú tuviste la potestad, la fuerza para amar a tu mayor enemigo, a Judas, Padre, al hijo de perdición, al que comía de tu mano, y cuando vino a darte ese beso con esa gran multitud, tú aún le dijiste, amigo. Oh Padre, qué tremendo. Aún para ti era considerado un amigo. Señor Jesús, danos ese amor, Padre, para no solamente amar al que me ama, sino para amar al que me aborrece. Oh Señor, para amar a mi vecino, para amar a los compañeros de mi instituto que a veces hablan tonterías, para amar a mis compañeros de la escuela, de la universidad. Dame amor, Padre, que seamos una epístola, leer una carta, leer un testimonio puro para que la gente vea eso y podamos llevarlos a tus pies. Concédelo, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.